todos estos cadáveres. Normalmente solo puede verlos una Little Sister, pero puedo mostrarte lo que esconde Stanley. Cuando se llevaron a madre, Stanley quedó al cargo del Parque Dionysus. Se gastó todo su dinero. Organizó esas fiestas alocadas. Era como si intentara arruinarla. ¿Estás bien? No pierdas de vista el premio gordo, hermano. Busca el resto de las pequeñas. El sujeto Delta no es más que un número de serie, amigo. En una ocasión tuve que investigar sobre ti. Solían llamarte Johnny Arriba. Encontraste la ciudad solo después de un accidente de avión. Es una pena lo que hicieron contigo. Te equivocas con mi naturaleza, Delta. No quiero el Adam para mí. Eleanor es el sueño. Y ella no necesita armas ni trucos baratos. La consciencia del yo no es ningún milagro, Eleanor. Es un truco de los genes. Una eterna cantinela que pregunta, ¿qué gano yo con esto? Para servir al mundo, debemos hacernos sordas al yo. ¿Estás lista? Deja de escuchar mi voz. Deja de escuchar. Hazlo. Difícil, ¿verdad? Las señales verbales humanas son coloración defensiva, camuflaje. Escucha esta grabación hasta que ya no oigas las palabras. Entonces podrás ver a la gente por lo que es. Buscarán a los enemigos mientras te relajas. Escucha, McDonough. Hay un defecto estructural de cojones en el Parque Dionysus. Una fuga en la cañería principal de desagüe podría inundar esto, y las esclusas de presión defectuosas dejarían aquí encerrados a todos. Un Big Daddy
Abre una cañería por error y listo. La obra maestra de Lam se convierte en una ciudad de peces. Dios no quiera que se entere quien no debe. Y atrapa a la pequeñaja. ¡Cambiaré la cara! ¡Qué bonito ángel! ¡Qué pelo! ¡Vienen los abuelos, chicos!
Es Rapture Delta. Las mejores mentes del paraíso en un único mosaico sublime. Eleanor, piensa en el genio que le niegas con cada gota robada. Por fin.